Buenos días, bienvenido a los desayunos de Correo y Usil. Soy Jesús García. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, se reunieron ayer y el resultado fue el pedido de disculpas del funcionario tras las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dejó entrever que intentaría jalarse a algunos fujimoristas. Pero antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. Fujimorismo dividido. Daniel Salaverry y Héctor Becerril discrepan por voto de confianza al gabinete Zavala. El congresista de Peruanos por el Cambio, Salvador Heresi, pidió terminar con la sensibilidad de la campaña electoral que los enfrentan con el fujimorismo. Vecinos de Jesús María molestos con el Ministerio de Defensa, pues aún no se retiran los estrados utilizados en la gran parada militar. Revisemos las principales portadas del día. Diario Correo. Zavala pide perdón a nombre de PPK. Premier dio explicaciones a Luz Salgado luego que mandatario mostrara intención de jalarse a 30 congresistas de Fuerza Popular. El Comercio. El fujimorismo acepta disculpas de Fernando Zavala. El primer ministro asegura que la titular del Congreso, Luz Salgado, que gobierno no tiene la intención de crear divisionismo en su bancada. La República. Investigará las denuncias de 27 ejecuciones extrajudiciales. Magistrados deberá determinar si en la policía existió un escuadrón de la muerte que eliminó a sospechosos en 3 años. Y en la foto. El premier Fernando Zavala y la titular del Legislativo, Luz Salgado, calificaron de positiva la reunión sostenida por la mañana en el Congreso. Perú 21. Pasan la página. Fujimorismo aprobaría investidura del gabinete. Zavala pidió disculpas y Salgado habría ofrecido facultades legislativas solo en seguridad. Diario Ojo. Monstruos violan a 13 niñas. Ex marino y vigilantes se aprovechan de inocencia de menores y las amenazaban. Militar se hacía pasar por médico para abusar de colegialas. Guardián confiesa que ultrajó a vecinita durante 4 años. El Bocón. Todo por la victoria. Alianza está obligado a ganarle esta noche a Melgar en Matute para romper la mala racha y meterse en la pelea por el título. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, extendió sus disculpas a la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, y al fujimorismo tras las polémicas sobre las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski a un medio extranjero. El esperado encuentro entre Fernando Zavala y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, se selló con disculpas públicas del titular del Consejo de Ministros por las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski a un medio extranjero, a través del cual advirtió que podría jalarse a unos 30 fujimoristas que no estaban conformes y esperaban prebendas de su lideresa. He venido también a extender mis disculpas. Entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas de la República. Ya el presidente ha señalado categóricamente que no existe de parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Yo le he prevenido a presentar mis disculpas a la señora presidenta del Congreso. A su turno, Luz Salgado saludó las disculpas del premier Fernando Zavala y resaltó que no se puede permitir una afirmación que relacione a congresistas con prebendas. Hemos recibido las disculpas del señor ministro porque este es un tema realmente que a mí como presidenta del Congreso me toca decirles de que se tiene que defender la institucionalidad de los partidos políticos, de nuestro sistema democrático, y que no podemos permitir que se diga que los parlamentarios han ingresado en uno u otro partido político por prebendas. La cita sirvió para exponer algunos temas importantes,
como programar para después del 15 de agosto el debate del voto de confianza al gabinete liderado por Fernando Zavala. En convencer, el ánimo de este gobierno es convencer a los diferentes partidos políticos del plan de gobierno y así seguir adelante trabajando por todos los peruanos. Zavala añadió que el partido de gobierno debería presidir la Comisión de Presupuesto del Congreso. La Comisión de Presupuesto es una prioridad para nosotros. Es habitual, además, que exista la presidencia de la Comisión de Presupuesto ligada al partido de gobierno. Luego de este encuentro, empieza un camino donde el oficialismo y oposición deberán ponerse de acuerdo por el bien del país. El congresista de Peruanos por el Cambio, Salvador Heresi, admitió que hay una sensibilidad que se mantiene desde la campaña electoral entre su partido y el fujimorismo, pero invocó a bajar la intensidad. Creo que hay una sensibilidad que tenemos que superar en aras de poner el Perú por delante. Creo que más importante que las peleas entre los políticos está resolver los problemas a la gente, que ese es el tema de agenda que creo todos los peruanos están esperando de no solamente el Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Vuelvo a repetir mi pregunta, ¿usted confía en este voto de confianza para el gabinete? Tengo la mejor, la mayor confianza de que las cosas van a salir bien. El voto de confianza para el gabinete presidido por Fernando Zavala aún no está asegurado. Si bien el legislador de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, sostuvo que su bancada le daría su respaldo, Héctor Becerril aclaró que aún no toman una decisión. El voto de confianza para el gabinete presidido por Fernando Zavala aún no está asegurado. Si bien el legislador de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, sostuvo que su bancada le daría el respaldo al premier, otras voces opinan lo contrario. No, hay que darle el voto de confianza, es un gabinete que recién está empezando, por lo menos tenemos que darle el beneficio de la duda. Hay temas en los que hay consenso, por ejemplo, seguridad ciudadana. Ahí sí todos coincidimos en que hay que darle las herramientas al ministro, al ejecutivo, para que puedan tomar medidas inmediatas. Para el congresista fujimorista Héctor Becerril, Daniel Salaverry opina a título personal y aclaró que el fujimorismo todavía no se ha reunido y menos ha decidido respaldar a Zavala y sus ministros. Mira, lo que ha dicho Salaverry es estrictamente a título personal. Ok. No hay un acuerdo en Fuerza Popular. No podría haber acuerdo porque según la Constitución, el Consejo de Ministros con el Premier se presentan dentro de los 30 días al Congreso de la República. En el APRA las cosas sí parecen estar claras. Sí habrá respaldo para los ministros de BPK, aseguró el vocero Elías Rodríguez. La confianza ya le dio el pueblo al señor Kuczynski y al señor Kuczynski en las elecciones. Y el señor Kuczynski acaba de elegir a su gabinete. Claro que sus declaraciones le han generado un pequeño traspiés en este trabajo que viene haciendo el premier, un premier que está buscando tender puentes. Se estima que el gabinete se presente ante el Congreso de la República después del 15 de agosto. Y en informaciones locales, los vecinos del distrito de Jesús María se encuentran molestos debido a que las estructuras de las tribunas utilizadas en el desfile militar no han sido retiradas, ocasionando congestión vehicular en la avenida Brasil. Como se recuerda, las tribunas fueron colocadas para el desfile militar que se realizó el 29 de julio. En fiestas patrias, sin embargo, que hasta el momento se han terminado de retirar. Los habitantes que residen a lo largo de la avenida Brasil indicaron que esta situación se repite todos los años. Ellos aseguran que se demoran una semana para armar la estructura y otra para retirarla. Otro de los problemas que se presenta en esta zona es que luego de terminar el desfile militar, la mencionada avenida queda completamente sucia. Un incendio dentro del área de estacionamiento en un edificio ubicado en el Paseo de la República, en el Cercado de Lima, hizo que decenas de personas fueran evacuadas esta mañana mientras los bomberos controlaban la emergencia. El incendio fue reportado a los bomberos a las 9:50 de la mañana. Se trataba de un carro que se incendió en el estacionamiento del edificio Anglo Peruano ubicado en la cuadra 2 del Paseo de la República.
en la salida de la vía expresa ubicada del Paseo de la República en el sentido del ingreso al cercado de Lima. El incendio no dejó heridos, pero obligó a que decenas de personas salieran del edificio por las grandes columnas de humo y por el temor que el fuego pudiera propagar propagarse. Los bomberos controlaron el fuego tras una media hora, lapso de tiempo durante el cual el tránsito en el sentido sur a norte de la vía expresa se vio afectado por la presencia de las unidades en la zona. Seguimos con la información. El RIMAC fue el escenario de una de las jornadas más tradicionales de la solidaridad y el amor al prójimo, cuando más de 3.000 personas compartieron el puchero, plato preparado y repartido como cada año por las manos bondadosas de los padres franciscanos. Esta fiesta, conocida también como la Indulgencia de la Procuraduría, congrega cada año a los afanosos franciscanos. Vamos con la nota. Cuenta la tradición eclesiástica que en julio de 1216, Francisco pidió al Papa Honorio III que todo aquel contrito y confesado que entrara en la iglesia de la Porciúncula ganara una indulgencia plenaria. Dicho esto, el sumo pontífice aceptó tal petición, señalando como fecha de perdón todo 2 de agosto, cumpliéndose 800 años desde aquel entonces. En el Perú, esta fecha es más que especial para los devotos, pues alimentan el cuerpo con un suculento puchero, que es elaborado y repartido en el convento de los descalzos en el RIMAC desde inicio del siglo XX, concitando la atención de alrededor de 3.000 fieles que acuden diligentemente para demostrar su fe y probar este suculento plato. Sacerdotes de diferentes órdenes religiosas y voluntarios laicos preparan esta sopa desde las 4 de la madrugada. Encienden el fogón a leña para hacer hervir en enormes ollas el agua con las distintas verduras que contiene: papa, zapallo, coliflor, apio, cebolla y habas, que se sirven con carne de pollo o res, receta que se mantiene con el paso de los años. En un inicio se servían pocos platos, pero con los años la afluencia aumentó y empezamos a tocar puertas y recibir donaciones. Existe un club de damas de la Porciúncula que hace actividades 2 veces al año para recaudar fondos y así comprar alimentos para la preparación. También recibimos donaciones de empresarios, políticos y de todo tipo de gente que viene con voluntad a colaborar, señala Fray Roque Chávez, organizador de dicha celebración. A las puertas del convento, al final del Paseo de los Descalzos, desde tempranas horas se forma una larga cola de fieles de todas las edades y sexos, así como estratos sociales, que sin importar la distancia llegan para escuchar la misa y degustar de una sopa hecha con amor. Y bien, vamos a una pausa comercial, pero no se mueva porque desde la redacción central del Grupo de Prensa, Nati Tafur está con la interacción en las redes sociales. Y al volver, Iván Slokovic, director de Diario Correo, entrevistará al congresista electo Héctor Becerril. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti.
Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. La tumor we back, imomora, la tiwanko, li babombon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Buenos días, y esta mañana estamos con el congresista fujimorista por Lambayeque, Héctor Becerril, con quien vamos a tratar diferentes temas sobre el manejo del Congreso en esta coyuntura de la recién instalación del nuevo gobierno. Congresista, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. Congresista, ¿usted acepta las disculpas dadas ayer por el primer ministro? Es un gesto pocas veces visto en nuestra política. Hemos tenido un jefe de gabinete yendo a pedir públicas disculpas. Y a los congresistas, entre los cuales han sido aludidos todos los congresistas que han hablado de prebendas, el presidente de la República. Entonces, ¿usted acepta la disculpa? ¿Da por cerrado el incidente o cree que todavía da para más? En primer lugar, yo quisiera rubricar que no es la primera vez que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene declaraciones, por decirlo menos, infelices. Comenzó con el tema de Doerrán. Luego que él es quien maneja el país, que las críticas le entran por un oído y salen por otro. Y terminando pues con esto de que hay 30 congresistas de Fuerza Popular que están en la bancada por prebendas y que él pretende jalárselos. O sea, ya comentar sobre esos exabruptos está de más. Pero sí me preocupa que esto se vuelva una costumbre, que esas actitudes erráticas del presidente se vuelva ya una constante y que tengan que salir a pedir disculpas a cada momento. Ojalá que esto ya termine. Y entendiendo que el premier es el vocero del presidente, sí, efectivamente, esas disculpas son aceptadas, lo tomamos de muy buen grado y es un gesto importante que sí contribuye a la tranquilidad en el Congreso de la República. Si bien había una disculpa de parte del Ejecutivo, la frase ya fue dicha. ¿Cree que es lo que piensa el presidente y que luego ha tenido que pedir disculpas ante al darse cuenta de la magnitud de lo que ha dicho? ¿O realmente fue una frase suelta que errada, como usted en un momento también le pasó y tuvo que pedir disculpas? ¿Cómo considera usted? Yo creo que él se ve obligado, digamos, a enviar al premier a pedir disculpas, porque él inicialmente hace pues una interpretación, se autointerpreta en una interpretación jalada de los pelos, ¿no? Las prebendas, sobre claro, todo. Dice, yo quiero jalar las convicciones. Bueno, yo creo que nadie jala convicciones, ¿no? Entonces, pero bueno, como digo, entendemos
vemos de que tiene problemas él a veces en este tipo de declaraciones. Pero ya, vamos a pasar la página y, como digo, esperar que no se vuelva a repetir. Por la tranquilidad y la paz que él mismo finalmente pide la unión, dice, firme y feliz por la unión, ¿no es cierto? Pero ¿qué unión puede pedir si constantemente sale él a atacar con esas declaraciones? Entonces, usted ha dicho que da por cerrado el incidente, que aceptan las disculpas. ¿Eso significa dar el voto de confianza al gabinete de Fernando Zavala? No, son cosas diferentes. La Constitución manda que en los 30 días que después de que juramentan, el gabinete va al hemiciclo, al Congreso, para presentar el plan de gobierno. Y luego de un debate, obviamente nosotros los congresistas también participamos, hay un debate, y después de eso nosotros recién vamos a evaluar si se le da o no el voto de confianza. Toda vez que esa presentación no es simplemente un mero trámite. Yo, por ejemplo, acá quiero discrepar totalmente con lo que dice Elías Rodríguez. El gabinete ya viene investido de la confianza que le da el pueblo soberano. Equivocado. El pueblo soberano no le da confianza al gabinete, no vota por el gabinete, vota por el presidente. Entonces, partimos de una premisa totalmente falsa. Yo veo que acá hay algunos congresistas que quieren adelantarse a todo. Bueno, también en su propia bancada, el congresista Salaverry ha dicho ayer que a título personal él considera que el gabinete debe recibir el beneficio de la duda y por lo tanto el voto de confianza. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, incluso el mismo Daniel Salaverry, instantes después de la entrevista, salió a aclarar que fue a título personal. Porque si ya, en todo caso, tienen el voto de confianza, sería, como digo, un mero trámite. ¿Para qué va? No. Ellos van para explicar, para desmenuzar justamente lo que el presidente no ha podido hacer, en la presentación en el Congreso, para que nos diga cada ministro en su gabinete cómo van a resolver los problemas, el cómo falta. Y después de eso, entonces nosotros tomaremos la mejor decisión pensando en el país, pero obviamente evaluando también las propuestas de los diferentes ministros. Otro tema importante por estos días es el tema de las comisiones. Hay tres comisiones que están en disputa, que son fiscalización, presupuesto y constitución, principalmente la de presupuesto. ¿Cree usted que debe estar en manos del oficialismo, en este caso de Peruanos por el Cambio, o en manos del fujimorismo? Sobre ese tema, aclaro antes, no hay una posición de parte de la bancada fujimorista. Recién el día de hoy nos vamos a reunir en horas de la noche para ver qué comisiones son las que vamos a solicitar. Sin embargo, a título personal, yo sí creo que el presupuesto debe estar en la oposición. Si bien es cierto, hay una costumbre de que el presupuesto siempre ha estado en manos del oficialismo, pero eso se daba... Coincidía, claro, de que eran mayoría, ya sea solos o en alianzas, y por lo tanto tenían los votos y pedían. O era la primera minoría en todo caso, ¿no? Así es. Pero yo creo que en este tema nada está escrito, y por lo tanto, tratándose de una comisión tan importante y para que haya el control político, debe estar en la oposición. No hay que olvidar de que van a presentar el Ejecutivo el proyecto de ley del presupuesto, del endeudamiento y también del equilibrio financiero. Son miles y miles de artículos que, si es que el oficialismo tiene esa comisión como siempre lo ha tenido, se vuelve simplemente una mesa de partes, porque inmediatamente todo pasa tal como llegó. Esa comisión tiene entre 12 a 15 asesores profesionales de primer nivel que sí pueden desmenuzar, digamos, todo el presupuesto y hacer un análisis serio de todo lo que significa el presupuesto, y recién ahí podamos tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? Si lo tiene el oficialismo, nosotros, la oposición, no tenemos cómo hacer una evaluación seria, porque con un asesor es imposible en realidad poder visualizar todo el presupuesto del país. ¿En el caso de la Comisión de Fiscalización? Bueno, fiscalización siempre por tradición, por práctica parlamentaria, pertenece siempre a la oposición. ¿Por qué? Porque ¿a quién fiscalizamos? Pero también podría ser Frente Amplio en todo caso. Yo creo que eso es bastante discutible, porque Frente Amplio, no hay que olvidar que ellos son parte de este gobierno, ellos ayudan a llegar a este gobierno, entonces yo no creo que tengan pues la firmeza para poder fiscalizar este gobierno siendo parte de... Creo que a quienes
fiscaliza a la Comisión de Fiscalización, al gobierno que se fue y al gobierno en funciones. Es imposible que el mismo gobierno se autofiscalice. ¿En el caso de la Comisión de Constitución, que hay algún acuerdo sobre esto? No, tampoco. Yo, independientemente de lo que estoy planteando, también quiero mencionar de que nosotros no vamos a hacer cuestión de Estado, ni por presupuesto, ni por constitución, por ninguna comisión. Esperamos que, en primer lugar, haya consensos, y si no hay consensos, bueno, entonces recién entraríamos al tema de la proporcionalidad. Que no sea, pues, esto, que no se vea como que nosotros, por la fuerza de los votos, queremos imponer. No es así. Hay que conversar, hay que entendernos y ojalá podamos llegar a consensos. Y dentro de la bancada fujimorista, son 73, una bancada también variopinta, no todos son, ya lo ha dicho el presidente de la República, no todos son orgánicos del Frente Popular. ¿Cómo es la coordinación? ¿Este tipo de decisiones cómo se toman? ¿Quién encabeza estas reuniones? ¿Hay algún líder de la bancada con Keiko Fujimori? ¿Cómo lo manejan? Durante los 5 años que han pasado y en las reuniones que vamos teniendo hasta el día de hoy, todas las reuniones de bancada las preside y las dirige Keiko Sofía Fujimori. Y eso hay que felicitar, porque eso es un hecho que ha permitido que la bancada permanezca unida, por lo menos en los 5 años anteriores, y esperamos que así sea esta vez. Llegamos los congresistas, se pone al debate un tema, Keiko dirige el debate, pero todos los congresistas opinamos. Luego de eso, por votos, todo se hace por votación, entonces se toma la decisión que corresponda. Y una vez que se votó, todos defendemos esa posición. Bueno, congresista, de otro lado, Keiko Fujimori, ¿sigue con sangre en el ojo tras la derrota o ya superó el incidente, como usted ha dado por superado el incidente de Pedro Pablo Kuczynski? No, en realidad, acá un poco que se ha magnificado el tema de que cuando se presentó Pedro Pablo Kuczynski, no se haya aplaudido. Y de verdad yo lamento que un sector importante... ¿Eso también, congresista, fue una directiva de Keiko Fujimori a sus 73 legisladores? No, es más, ella ni siquiera estuvo acá, estuvo en el extranjero. Y quiero decir de que esto, por ejemplo, yo lamento que sea un tema que un gran sector de la prensa, digamos, haya magnificado, 7 días seguía en los editoriales, en los medios de comunicación. No, pues, acá nosotros hemos cumplido con el protocolo, no ha habido ningún acto hostil ni irrespetuoso de la bancada hacia el presidente, pero no nos pueden, pues, obligar a los medios de comunicación a hacer lo que ellos creen conveniente. Nosotros entendimos y entendemos que no merituaba ni un aplauso. ¿Por qué? Porque siempre ya se sabía cuál era el problema, pero nunca dijo una sola palabra el cómo se va a solucionar. Pero, por ejemplo, ante un anuncio que quiero reducir la anemia, eso no es digno de aplaudir, por ejemplo, algo que tiene que caerle bien a todos, ¿no? No hay discusión, bueno, ante eso. Bueno, pues, reducir la anemia, como la desnutrición, son hechos obligatorios que tiene que hacer este gobierno. Entonces, son hechos que... Pero no lo han hecho los anteriores. Que de por sí corresponde, a excepción del anterior, un gobierno incapaz que dejó que suba la anemia. En los gobiernos anteriores, la desnutrición y la anemia estuvieron en serio retroceso. Entonces, es una obligación que tiene el gobierno. Eso no tiene nada de extraordinario. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista, como repito, no fue una presencia, una participación digna de aplaudirse. Y tienen que entender que es nuestro punto de vista. Pero de ahí que se haga una cuestión prácticamente de Estado, de esto, yo no creo que sea lo más correcto. Congresista Becerril, muchísimas gracias por su visita. Encantado de tenerlo aquí. Ya lo conversaremos más adelante otros temas. Muchas gracias. No, gracias por la entrevista. Bueno, y ahora vamos a pasar a la reacción de prensa para la interacción con redes sociales. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe.
una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Continuando con el bloque de internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a la oposición de dar un golpe parlamentario por haber posesionado a tres diputados a los que el Tribunal Supremo de Justicia había ordenado separar de sus cargos. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el lunes a la oposición de dar un golpe parlamentario por haber posesionado a tres diputados a los que el Tribunal Supremo de Justicia había ordenado separar de sus cargos. Por eso, como jefe de Estado, yo repudio y rechazo las acciones del golpe parlamentario contra el Poder Judicial que ha hecho este señor Ramos Alul la semana pasada. No se puede calificar de otra manera, sino de un intento de golpe parlamentario. El jueves pasado, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, juramentó a los tres congresistas, a quienes el tribunal ordenó suspender de sus cargos en enero, mientras resolvía sobre una impugnación por supuesto fraude electoral presentada por el oficialismo. Ramos Alup justificó la decisión en lo que considera dilaciones del tribunal para emitir un dictamen sobre el caso. En respuesta, el Tribunal Supremo de Justicia declaró el lunes en desacato a la mayoría opositora en el Parlamento. La oposición acusa en tanto al tribunal de ser el bufete jurídico del chavismo en el poder. Francia dio el último adiós en la Catedral de Rouen al sacerdote católico asesinado hace unas semanas por yihadistas en su iglesia del país noreste de dicho país. El martes se llevó a cabo el funeral del sacerdote católico asesinado hace una semana por dos yihadistas en su iglesia al noroeste de Francia. Las exequias fueron realizadas en la Catedral de Rouen en medio de fuertes medidas de seguridad. Unas 2.000 personas rindieron homenaje al padre Jacques Hamel, de 85 años, que fue degollado por dos jóvenes franceses en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. Numerosos musulmanes han condenado el acto y se han solidarizado con la comunidad cristiana.
Merci à vous, les croyants des autres confessions religieuses. Gracias a ustedes, los creyentes de otras religiones, particularmente a la comunidad judía y a la musulmana, muy presentes y decididas a unirse para decir nunca más. Pour plus jamais ça. El crimen es el último de una larga serie de atentados que enluta a Francia desde hace año y medio, y fue cometido 12 días después de la matanza de Niza que dejó 84 muertos. El cuerpo del sacerdote será enterrado en la más estricta intimidad familiar. El jefe de gobierno saliente de España, Mariano Rajoy, advirtió sobre el riesgo de unas terceras elecciones legislativas si los socialistas insisten en bloquear la formación de un nuevo gabinete liderado por los conservadores. Una nueva reunión infructuosa en España, donde persiste el bloqueo político. El martes, el jefe de gobierno saliente Mariano Rajoy recibió al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quien insistió en que su formación, la segunda fuerza política en el Congreso, no respaldará a Rajoy para un gobierno de coalición. El jefe de gobierno advirtió así sobre el riesgo de unas terceras elecciones legislativas en el país. Le he dicho que, en mi opinión, la única alternativa a esta propuesta, en mi opinión, sería la repetición de elecciones, salvo que el señor Sánchez tenga en mente otra cosa que yo desconozco. En cualquier caso, cualquiera de estas dos últimas opciones serían malas, en mi opinión, para los intereses generales de los españoles. España transita el octavo mes bajo un gobierno con funciones muy limitadas. Las legislativas del 20 de diciembre de 2015 produjeron un parlamento muy fragmentado entre cuatro grandes fuerzas, incapaces de formar un gobierno. En una repetición de las elecciones el 26 de junio, el Partido Popular de Rajoy salió reforzado, pero lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario, de ahí que busque aliados para una investidura. Pero hasta ahora no ha podido sumar apoyos. Reinés Calvache Águeda. Estas son las imágenes de los 2.900 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo en solo dos días, cifra que alcanza la Marina italiana en diferentes operaciones de salvamento. La Marina italiana nos deja ver solo una porción de la realidad a la que se están enfrentando este verano. Aquí se ven a unos cuantos inmigrantes que proceden de Libia y los rescatan en el canal de Sicilia. Muchos necesitan ayuda inmediata, pero los servicios de salvamento no dan abasto. En apenas dos días han salvado a 2.900 inmigrantes. Quieren alcanzar Europa y se lanzan al estrecho en barcazas que navegan más que saturadas. Se meten hasta 500 personas. Una de sus esperanzas es que pase esto, que la Marina italiana, alemana o alguna embarcación privada los encuentre, pero no todos corren la misma suerte. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que 3.000 vidas se han perdido en el camino del Mediterráneo solo durante este año. Al menos 12 personas murieron y otras 33 resultaron heridas en un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en el suroeste de Pakistán. Al menos 12 personas murieron este martes y 33 resultaron heridas en un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en el suroeste de Pakistán. El accidente ocurrió en torno a las 5 hora local en el distrito de Jamshoro, cuando el autobús chocó contra la parte posterior del camión. Un portavoz de la policía indicó que desconoce el motivo del accidente y concretó que entre los muertos se encuentran 9 hombres, 2 niños y una mujer. Los 33 heridos han sido trasladados a hospitales de la cercana ciudad de Hyderabad. Pakistán cuenta con uno de los índices más altos del mundo de accidentes de tráfico, debido al pésimo estado de las carreteras, a las deficiencias de los vehículos y a que los transportes públicos suelen circular sobrecargados de pasajeros. En enero de 2015, al menos 62 personas murieron calcinadas en la colisión de un autobús repleto de viajeros con un camión cisterna que transportaba gasolina en el sur del país. Cientos de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Hong Kong, donde el paso del tifón Nida vació las calles y dejó varios heridos. Cientos de pasajeros se quedaron varados el martes en el aeropuerto de Hong Kong tras el paso del tifón Nida. Un portavoz del aeropuerto dijo que solo estaban previstos 500 vuelos, menos de la mitad de los 1.100 operados en un día normal. La tormenta con lluvias torrenciales y vientos violentos vació las calles de la ex colonia británica y dejó varios heridos, así como árboles y andamios caídos.
Nida tocó tierra el martes en la ciudad de Shenzhen, al sur de China continental, con vientos que todavía alcanzaban más de 150 kilómetros por hora. Se trata del tifón más potente en los últimos 30 años, según expertos citados por China News Service. Y bien, nos vamos a una pausa comercial, pero no se muevan porque desde la redacción central del Grupo Prensa, Nati Tafur llega con la interacción en redes sociales. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. Latimo, Wipe, Imomura, Latiwanko, Nibabonbon, Awon, Eiti, Oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har varje dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Bien, estamos de vuelta en los desayunos de Correo USIL y ahora vamos a hablar de temas internacionales. Para eso está Miguel Ángel Rodríguez Mackay. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar nuevamente en esta segunda etapa del año. Jesús, muchas gracias por la invitación. Sí. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Hillary Clinton, según conversamos ya hace unos momentos, hay una encuesta que lidera ella la,
el proceso de votación de Estados Unidos, tú en tu análisis, ¿Hillary Clinton podrá ser presidenta del país norteamericano? A ver, Jesús, creo que es muy temprano todavía para poder confirmar si la señora exsecretaria de Estado puede ser la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Y te digo por qué. En realidad, las primarias, que son los procesos preliminares que se realizan tanto en el campo republicano y en el Partido Demócrata, han culminado. Han sido 5 meses intensos donde hemos visto precandidatos. La convención nacional en cada uno de los dos partidos que acaban de culminar en el mes de julio ha emanado candidatos. El candidato demócrata, que es la señora Hillary Clinton, y el candidato republicano, que es Donald Trump. Entonces, lo que viene adelante en realidad ya comenzó y es un verdadero fuego cruzado. Mira, el presidente Barack Obama, que se ha metido en la campaña, cosa inusual, eso no pasa en el Perú. Imagínate que el presidente de la República de turno en el Perú esté en plena campaña, es un descalabro político. En Estados Unidos eso no sucede, pero el presidente Barack Obama ha dicho que Donald Trump es un incapaz y que no puede, en consecuencia, tener la altura para ser el jefe de Estado de la nación más poderosa del planeta. Donald Trump acaba de replicarlo y le ha dicho que su gobierno ha sido un desastre, que no ha podido ni siquiera contrarrestar como, por ejemplo, Rusia anexó Crimea mirando al todo el poder estadounidense. Entonces, hay un fuego cruzado muy intenso, ataques personales en la misma víspera, los padres de un soldado estadounidense musulmán que murió en Bagdad en el año 2004, ha tenido una litera verbal con Donald Trump. Hoy mismo, mientras tú y yo hablamos, Donald Trump a una señora con su bebito en brazos, prácticamente los ha despedido de un meeting. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que frente a un candidato como Donald Trump, excéntrico, con un verbo sin evidentemente confirmar, digamos, la ponderación que corresponde a un futuro jefe de Estado, se está alzando, y a una candidata que a todas luces era la que advenía como la lideresa en este campo, que por su ponderación, por su majestad, por haber estado ya en la política activa en el país, está resultando en estos momentos con algunos puntos más sobre Donald Trump, que en el fondo no es nada todavía. Hay que esperar qué sucede en adelante. Los talones de Aquiles de ambos van a jugar mucho. En el caso de Hillary Clinton, no olvides que sigue todavía el estigma de los correos electrónicos, los WikiLeaks, estas cuestiones que están penetrando mucho en la campaña. Y en el caso de Donald Trump, que ahora termina confirmando su admiración a Vladimir Putin, el jefe de Estado del país con el que han habido contraposiciones históricas, antagónicas con Estados Unidos de América. Bien, Miguel Ángel, hoy es el Día de la Diplomacia. Tú, que has trabajado muchos años en la Cancillería, ¿cuáles son los retos de la política exterior? Fíjate, Jesús, efectivamente, un día como hoy, en 1821, don José de San Martín crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores. Y creo que ahora que estamos mirando el Bicentenario, lo primero es que, y esto va en correlato con lo bien que ha dicho el presidente Pedro Kuczynski, tenemos que ensanchar la mirada internacional del Perú. Ya no tenemos que seguir monopolizando la política exterior a un asunto de fronteras. Ya no debemos agotar ese tema y más bien pensar sopesadamente en que el Perú tiene que tener una mirada de actor internacional, mirar la Alianza del Pacífico, mirar multilateralmente los intereses del país y evidentemente con ello recrear que la política exterior, que no es sino la proyección externa de los intereses internos, permita que la presencia del Perú se pueda visualizar en todas partes del mundo. Pero con ello, también hay una cancillería viviente, actuante, que es el Servicio Diplomático de la República, que tiene tradición,
y que durante los años 90, como sabemos, tuvo una gran fractura por el cese de 117 diplomáticos, y entonces estos fueron reincorporados en los primeros años de la década de los 2000, y ha costado muchísimo restituir la unidad del servicio. Entonces creo que mirando lo que viene adelante al Bicentenario, hay que consolidar el servicio diplomático, hay que fortalecerlo. Y creo que el canciller Ricardo Luna, que acaba de asumir, entonces ahí tiene un nuevo reto, y vamos a estar expectantes para que esto que ha sido siempre la aspiración de un servicio unívoco, uniforme, ¿no es cierto?, un solo equipo, tenga una mirada ultraactiva pensando en los intereses del Estado. Sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Esperemos que tus palabras se escuchen, que el canciller te haya escuchado. Muchas gracias por la entrevista, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y ahora, pues vamos a dar un recorrido por la agenda nacional con todo en el interior de nuestro país, con lo mejor de la reacción del grupo EPENSA. Se me fue por completo el... Correo Trujillo informa que hoy el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdés, tendrá una reunión con el ministro de Economía, Alfredo Thorn. Por otro lado, Correo Lambayeque informa que se revisará en la Oficina Nacional de Procesos Electorales si aumentaron pedidos de compra de kits de revocatoria. Hasta el momento, van 13 solicitudes en la región Lambayeque. Correo Ayacucho informa que los trabajadores del Archivo Regional de Ayacucho vienen organizando diversas actividades para el 40 aniversario de la institución. Y Correo Huancavelica señala que por el 445 aniversario de la ciudad realizarán hoy la sesión solemne en el Auditorio Manchego Muñoz de la provincia de Huancavelica. Correo Moquegua informa que continuarán los trabajos de remediación en el litoral de Hilo por el derrame de crudo. Llegarán especialistas ambientales de la OEFA para tratar la zona contaminada. Mientras el Correo Puno informa que hoy se hará el zarpe de una embarcación de investigación en el lago Titicaca. La actividad se realiza anualmente con el objetivo de medir la biomasa del Titicaca en los últimos meses. Hola, soy Margarita Aguilar, este es el pronóstico del tiempo a nivel nacional, cortesía de Senami. Vamos a empezar por el departamento de Puno. Puno registra a estas horas de la tarde cielo despejado. Para la noche las temperaturas podrían llegar hasta los 5 grados. Para mañana se anuncia cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por el día y cielo nublado al atardecer. Lima presentó neblina con lloviznas durante las primeras horas de la mañana. A estas horas registra una temperatura de 19.5 grados. Y para mañana el Senami anuncia cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día. Iquitos. Hoy Iquitos presenta temperaturas de hasta 30 grados, con baja probabilidad de precipitaciones. Para mañana se anuncia cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día, con chubascos ligeros por la tarde. Cusco. Hoy las temperaturas en Cusco variarán entre los 21 y menos 4 grados en horas de la noche. Para mañana se anuncia cielo cubierto durante el día, variando a cielo nublado por la tarde. Piura. La ciudad del norte presentó temperaturas cálidas durante todo el día, llegando a un pico de 29.5 grados hacia el mediodía. Para mañana se anuncia cielo despejado durante el día. Arequipa. Según anuncia el Senami, la ciudad blanca presentará una caída en las temperaturas a partir de las 18 horas, de hasta 6.5 grados. Para mañana se anuncia cielo despejado durante el día. Eso fue todo por hoy, nos vemos mañana. Y la fiebre por Pokémon no cesa. Es por eso que vamos a conocer la Croquemon Go, una nueva propuesta de los hoteleros de Cádiz, que consiste en capturar croquetas en lugar de Pokémon. Veamos la nota. Parecen croquetas, pero son Croquemon, y capturarlos se ha convertido en el juego de moda en Cádiz. Se llama Croquemon Go. Y consiste en buscar croquetas buenas por los bares de Cádiz, hacerle fotos y mandarlas a cosasdecomer.es, que es una página de gastronomía de la provincia de Cádiz. Hay dos modos básicos de captura, la croque foto. Consiste en capturar a la croqueta, pero solamente con un bocadito, no puedes morder nada más de la croqueta. Y el selfie croque. Que consiste en capturar los croquemon haciéndonos un selfie consumiendo este pedazo de croquemon. No es un juego fácil, hay muchos croquemon. La croqueta es creatividad.
y enrollarte. Y aunque nadie ha conseguido terminar el juego, ya se han producido algunas capturas más que interesantes. Hay uno que viene en un carro de estos de supermercado en miniatura, y es una croqueta de gambas y vieiras que ponen en el restaurante Popeye en Chiclana. El plazo de captura termina el 12 de agosto. Atrape todos los que pueda. Eso sí, no intente entrenarlos. Y bien, yo me despido, pero es la redacción central del Grupo Prensa. Nati Tafur está con las tendencias y lo mejor en las redes sociales. No se muevan porque llega el bloque de espectáculos con Johnny Padilla. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. La timoa wipe, imomora, la tiwanko, liba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Continuamos en los desayunos de Correo y USIL y ya en el bloque de espectáculos.
Vamos, estrenaron el fin de semana en Londres la primera obra de teatro de Harry Potter con excelente aceptación de la crítica y el público. Veamos. Harry Potter subió por primera vez el sábado a los escenarios en Londres. La obra de teatro Harry Potter y el Niño Maldito se presenta en el Palace Theatre del barrio londinense del espectáculo. Es una forma completamente nueva de contar la historia de Harry Potter. Habrá cosas que no esperamos. Y todos los actores estarán ahí esta noche. Va a ser un día emocionante. Es la función a la que queríamos venir, el estreno. La obra cuenta lo que sucede con el mago 19 años después de los hechos relatados en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la séptima y última obra de la saga escrita por J.K. Rowling. La puesta en escena ha sido muy bien recibida por la crítica y el público. En octubre pasado se vendieron las primeras 175.000 entradas en tan solo 24 horas. El texto, que ya es un éxito, se vende desde el sábado en Reino Unido y el domingo en Estados Unidos. ¿Será que esta obra llegará a Broadway como lo espera Rowling? La ópera Manon, todavía, ahora sí. La ópera Manon Lescaut se representa hoy por primera vez en el Festival de Salzburgo, con un montaje en el que una pareja real, la diva rusa Anna Netrebko y su esposo, el tenor Yusif Eibasov, encarnan a los enamorados en el drama de Giacomo Puccini. La ópera Manon Lescaut se representa hoy por primera vez en el Festival de Salzburgo, con un montaje en el que una pareja real encarna a los enamorados en el drama de Giacomo Puccini. Serán la diva rusa Anna Netrebko y su esposo, el tenor Yusif Eibasov, quienes interpreten a los protagonistas de Manon Lescaut. Las entradas para las tres funciones están agotadas desde hace meses, y es que aparte de ser la primera vez que esta obra sube al escenario en Salzburgo, supone también el debut en este prestigioso festival de Eibasov. La ópera narra la dramática historia de amor entre Manon, una joven provocadora enviada por su padre a un convento, y Renato de Grie, con el que comienza una aventura que se debate entre el dinero y el amor, llena de pasión, drama y engaños. No será la primera vez que la pareja interprete a los enamorados, porque de hecho se conocieron precisamente en Roma durante la producción de la ópera en 2014. Sí será la primera vez, sin embargo, que el telón se levante en Salzburgo para el dueto amoroso de Puccini. Continuamos en los desayunos de Correo y Usil. Tenemos el placer, el ojo, de tener a un músico peruano de primera. Casi vive 40 años en los Estados Unidos. Es profesor de Berkeley, la universidad y de música más importante, si se puede decir, del mundo. Y está con nosotros Oscar Estañar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, Johnny. Gracias por la entrevista. Un placer estar aquí. Has llegado unos días por este programa Berkeley Latino. Exacto. Cuéntanos en qué consiste este programa. Este programa nació de la idea de dos españoles que trabajan para Berkeley: Javier Limón, este reconocido productor español, y luego de Guillermo Cisneros, es el director de un programa de un departamento de Berkeley que se llama Global Initiative, que supervisa todo lo que hace Berkeley fuera de Estados Unidos, que es mucho, ¿no? Porque hay como 14 escuelas en distintas partes del mundo, de Israel, en Europa, tienen dos o tres, claro. En Grecia, por todo lado. Entonces, esta iniciativa nació con precisamente el objetivo de preservar la identidad latinoamericana en este caso, y bueno, y tratar de inculcar a los chicos o a los estudiantes en componer en español. Y también para motivar, me imagino, en los países donde se desarrolla este programa Berkeley Latino, para que si desean, si sueñan, si quieren, estudiar en Berkeley. Claro, es eso, como sacar la escuela por una semanita, unos tres días, y traerla, ¿no?, a Latinoamérica. El programa empezó en México en el 2014, se hizo México y Bogotá, y luego se repitió el 2015 lo mismo, y este año se ha ampliado a Ecuador y a Perú. Gracias a las redes sociales, en estos momentos nos están viendo también, y también por Usil TV, todos los jóvenes que de pronto están escuchando, ¿qué podrían hacer si sueñan con ir a Berkeley? Porque realmente es un sueño, porque si uno quiere matricularse y pagar, es una carrera muy cara. Claro,
Sí, mira, la iniciativa de Berkeley es, como en este caso de venir a Perú con Berkeley Latino, es la intensidad de lo que ellos estudiarían en Estados Unidos, se lo traen y se lo presentan. Uh-huh. Primero hay que ver si pueden aguantar el training, si tienen el talento para hacerlo. Entonces ellos mismos se dan cuenta si es para ellos la música y si para ellos es el estudio de ese nivel. Uh-huh. El talento... Es un nivel muy exigente. Claro. Sí, o sea, las clases de acá van a ser de 10 a 5 uh-huh. y es súper intenso. No, o sea, no es... Pero realmente te das cuenta si vas o no vas, uh-huh. si te interesa. Pero también Berkeley siempre está en la mira de buscando los talentos, ¿no? En este caso en Perú, cualquier estudiante que va a venir tiene la oportunidad de hacer audiciones el día viernes. Ya se han registrado. Ya está todo el día lleno de la gente que viene al programa y que va a hacer las audiciones. Uh-huh. Aparte, el domingo también se van a hacer audiciones virtuales de personas que no están dentro de este programa. Uh-huh. Entonces, ¿para una beca? Para, sí, la manera como funciona es que primero tienes que ser aceptado en la escuela, uh-huh. luego mandan los transcripts, que se llama, que son los scores del colegio uh-huh. o de la universidad. Entonces la escuela te acepta y eso va a un comité. Bueno, de la audición te dan un score que los profesores te recomiendan, del 1 al 8, ¿no? Entonces de eso va a un comité donde van todas las audiciones de todo el mundo y ahí van escogiendo quiénes son los que tienen. O sea que es un proceso difícil, pero no imposible. Y así escogieron a Claudia Medina, esta extraordinaria y talentosa claro. jovencita que estuvo aquí en el programa. Sí. Bueno, claro, entonces ella hizo la audición virtual hace como en abril, me imagino. Y luego eso fue a una piscina, como le llaman, un pool de todas las audiciones. Y según el score que le dio el profesor de esa audición, uh-huh. si va los números 8 lo separan, entonces examinan cada uno las condiciones económicas también. Uh-huh. Porque hay gente que puede pagar la escuela. Entonces le dan preferencia a los que tienen necesidad económica. Y ahí ya le han dado la full beca. Uh-huh. Qué interesante. ¿Y este programa Berkeley Latino solamente va a estar desarrollándose 3 días? En este caso sí, porque es un programa piloto. Uh-huh. Lamentablemente no tenemos a veces los recursos del faculty que está libre uh-huh. para hacer estos programas, como generalmente somos 6 personas y en esta clase se ha partido la semana, en lugar de ser toda la semana va a ser de jueves a sábado uh-huh. y se va a desarrollar sí. ¿Dónde? Ah, es en la facilidad, ¿cómo se llama? Facility, estoy hablando de Spanglish acá. De la Universidad Católica uh-huh. en Chorrillos uh-huh. La Facultad de Música de la Universidad Católica. Ya, es de temprano a tarde. ¿Ya claro. están las inscripciones sí. copadas o la gente que quiere ir, no sé? No. Eso, la registración se cerró el yeah. 15 de julio. Yeah. Y Berkeley esperaba a 60 personas, hay 95. Yeah. Entonces se ha superado la expectativa totalmente. Yo espero el próximo año vengamos por una semana y que se matricule más gente. Por supuesto, el talento acá sobra. Uh-huh. Claro que sí. Impresionante, claro que sí, siempre, desde que yo vivía acá, ¿no? Oscar, ¿hace cuántos años en los Estados Unidos? Cinco. Ya okay, salí a 79 de acá. Uh-huh. Entonces ya van a ser ya casi 40. ¿Con qué proyecciones? Cuando me fui, tú dices. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, primero cuando vivía acá, trabajaba mucho bueno, con Chino Figueroa, Pocho Purizaga y Ramón grabando. Grabamos en los estudios de Elías Ponce en Jingles y después existía... ¿Antes de Black Sugar o después de Black Sugar? Después, casi paralelo, sí. Existía Odeón, existía Sonoradio, claro, existía MAG. Entonces nosotros circulábamos así, grabando con... Y esos sellos donde habían productores, claro. donde la gente apostaba claro. y pagaba producciones, claro. ¿no? Joder. Y eran músicos en vivo, sí. las orquestas que se grababa todo en vivo, Peter Delis, Enrique Lynch. Pero ahora esa vuelta de grabar en vivo, algunos que les encanta grabar en vivo. A mí me encanta grabar en vivo. O sea, en Boston llevo producciones y grabamos en vivo lo más que se puede, aunque los estudios son la tercera parte de lo que era, o sea, no, ya no entra todo el grupo claro. grande, ¿no? Pero existen estudios donde puedes grabar todo. Uh-huh. Sí. Entonces estabas tú dedicado a estas labores del grupo y también claro. publicitarias. Bueno, en esa época grabábamos jingles y grabábamos mucho para cantantes, que había mucho talento y grupos de rock, etcétera, que la gente apostaba en producir, ¿no? Uh-huh. En María Cabañera, él producía varios cantantes, Enrique Lynch, nos llamaban para esas grabaciones. Y hacían éxitos. Claro. Claro. En esa época había mucho difusión, ¿no? de la música nacional. Y en las noches trabajábamos en un sitio que se llamaba El Barrabás, que quedaba arriba de la Tiendecita Blanca. Y teníamos un grupo que se llamaba Lima Contemporánea, Los Cuatro, que eso se desdoblaba o se triplicaba en Big Band y acompañando a cantantes. O sea, todas las noches estábamos tocando. Uh-huh. Y los fines de semana trabajamos con Black Sugar. Uh-huh. Yo trabajaba con Black Sugar, claro, con el Chino. ¿No? Claro, claro. Sí. Y esas propuestas eran las propuestas que más o menos
iban al estilo que tú querías siempre tener? En Black Sugar, generalmente un músico en Perú tiene que tocar de todo para sobrevivir. En esa época el performance, como le llaman, era lo único que podíamos hacer. Pues en composición yo no... está más dedicado a la música criolla tradicional para poder sobrevivir como compositor. Claro. Entonces, eso le da mejor, cierta grandeza musical también, porque me imagino que en otros lados, bueno, sí te tienen que ganar la vida como músico, pero no tienen la posibilidad de hacer tantos géneros porque tienen que trabajar por todos lados. Claro, pero ahora tienen unas posibilidades muy diversas, ¿no? Uno puede escribir libros, puedes escribir música para que otro la toque, para que otro la cante, puedes dar clases, puedes hacer clínica, aparte de tocar. Entonces ya es mucho más fácil, bueno, no más fácil porque hay más competencia, pero hay más posibilidades de desarrollarse como músico, no solamente como persona. Claro, y en ese momento, ya estamos hablando del 79, sí. Tú decías, de pronto viendo que el espacio y el ambiente musical todavía no era muy grande y no había mucha competencia. Yo no decidí nada, la que decidió fue mi esposa, porque yo decidía, no, yo trabajaba que me quería quedar acá. Claro. Ya llegaste al techo y acá, si yo no me voy, tú no te vas. Y en la época, bueno, éramos novios, etcétera, pero ella se fue primero. Ya. Si yo traté de salir, un año me demoré, porque en esa época no daban la visa así tan fácil. Entonces, sí, un año me demoré en salir y ya nos encontramos en Boston. Pero ya definitivamente con planes de seguir haciendo música. No, claro, sí, haciendo música, sí, pero a arriesgar, ¿no? Porque yo no conocía a nadie en Estados Unidos cuando me fui. ¿Y cómo llegas a Berkeley? A Berkeley después, en el año 87. O sea, yo trabajé en Boston muchísimo, tocando muchísimo. Y en el año 87 fue... había trabajado con muchísimos profesores de Berkeley tocando. ¿Qué te parece si después del corte seguimos con la historia? Ah, perfecto. Y vamos a escuchar unos videos. Ah, buenísimo. Sí, y ya. El bajo se quedó por ahí. Regresamos después del corte. Okay. Con Oscar Estañaro. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales
e ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Continuamos en los desayunos de Correo USIL. Estamos conversando con Óscar Estañaro, bajista peruano de fama internacional, y lo tenemos aquí. Y tenemos también algunos videos. No sé si por ahí van buscando el primero, donde Óscar está con su bajo, el bajo que ha dejado ahí afuera. Sí, vamos a ver si tenemos ya el primer video. Si no, seguimos conversando. Ah, ahí está. Esa tienda ya no está. El bajo, pero qué importante es para todo, ¿no? O sea, por la gente tiene, sin bajo, porque la guitarra, mucha gente piensa que es la principal, y el bajo. Baja la batería, claro, si no hay batería, no importa qué tan es. Y hay canciones que sin el bajo no existen. Por ejemplo, Billie Jean. Claro, es que el bajo identifica muchas canciones. Tú pones el bajo de las canciones y ya sabes qué es. Ajá, nos hemos quedado con la boca abierta. Sí, hasta ahora. Y ahí está tu hijo. Sí, Pablo, sí. En el cajón. Así es. Y me he enterado que tu hijo pertenece al grupo de Ricky Martin. Sí, hace 2 años. Ajá. Viaja con Ricky Martin por todo el mundo. Claro, claro que sí, sí, sí. Toca la percusión. Percusión, sí. ¿Y tú lo llevaste, lo indujiste a...? No, no, bueno, yo lo llevé, no. Él empezó tocando en un grupo que teníamos en Boston, que lo voy a tratar de reactivar, se llama Perú Mestizo. Uh-huh. Él empezó tocando ahí desde que tenía 3 años, el cajón. Y después él trató de no ser músico porque él, le gusta el básquetbol. Entonces, cuando ya tenía 12, 13, 14 años... Mi padre Óscar Estañaro, mi tío Ramón Estañaro, que sí, también se codea con los grandes. Sí. Es que la tienen difícil, los hijos, claro, de... Sí, pero es que también él tiene habilidad para jugar básquetbol. Entonces, yeah, dijo, no, yo quiero ser jugador de la NBA. Le dije, pucha, tú estás frito porque es el apellido equivocado, el tamaño equivocado, el color equivocado, está frito. Y todos los exámenes de la escuela salía música. Decía, ¿hasta cuándo vas a esperar que yo te diga que tienes que ser músico? Yeah. Entonces, a los 15 años él entró al programa de verano de Berkeley. Y se conoció a amigos que después formaron un grupo que se llama Latin Vística, que venían de la misma edad de él, pero venían de Israel, de Puerto Rico, otro lado, y que tocaban así, ¿no? La diferencia era enorme. Entonces él dijo, ahora me tocó. Y cuando tenía 16 me dijo, quiero ser músico. Uh-huh. Pero ya estaba habilitado, ya se tenía el talento innato, y solamente que se tenía el talento. ¿Cómo es que llega al grupo de Ricky Martin? Bueno, el baterista de Ricky Martin es un chico que vino a uno de los cursos que dictamos en Puerto Rico, de Berkeley, Johnny Scapa. Y él es amigo de Pablo, ¿no? Entonces le dijo, mira, estamos buscando un baterista y hay solamente otra persona, un percusionista de otra persona, hazte de contacto con el director musical. Entonces el director musical le mandó un audio. Y le dijo, necesitas hacer un video tocando tú esto. Y entonces él inteligentemente contrató a una persona. O sea, la mejor inversión es en uno mismo, uh-huh, dicho sea de paso. Contrató a una persona con cámaras, todo eso, puso todo el equipo ahí y la grabación full. Y se hizo un video que cuando me lo mandó y me quedé con la boca y dije, uh-huh, wow, impresionante. Entonces, es que así debe ser. Claro. Cuando uno tiene que presentarse, claro, para postular algo, tiene que ir con lo mejor. Tienes que invertir. Entonces, uh-huh, él mandó ese video y se acabó. Dijo, ya lo llamaron y ya.
Y viaja con Ricky Martin, claro, por todo, claro, lado. Sí. Y también toca el cajón peruano con Ricky en algún momento. Porque dentro de la percusión, claro está, claro, el cajón, sí, claro, el cajón, timbales, conga, todo. Tenemos ahí otro video de Oscar Estañaro, sí, por ahí, ya lo lanzan, porque hay que seguir comentando que del 4 al 7 de agosto, entonces, el programa Berkeley Latino tendrá a muchos músicos jóvenes. Ahí está. Minutos atrás. 95. Con menos cargas. Con más pelo. Y con bajo de 5 cuerdas. Esa es en una plaza en Suiza, en Lucerna. O sea que hay como 5.000 personas en la plaza. Suiza es el festival de Mon. Montreux, ¿no? Sí. Que también es loca. Pero el paquito estaba gordo, ¿no? Sobre todo estaba flaco. ¿Cuánto tiempo estás compartiendo? Yo tengo 92. Estamos escuchando, no sé si ya nos escuchan, ¿sí? A Paquito de Rivera y Oscar, es integrante del grupo. ¿Paquito de Rivera desde cuándo? Desde el 92. También has viajado por todo el mundo con él. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con él muchísimo. Y este grupo es el Caribbean Jazz Project, no es el grupo. Este video es de 20 años atrás. Del año 95, en Lucerna, en Suiza. ¿Y te acuerdas de algún concierto o espectáculo que te haya marcado con Paquito Rivera, que hay algo así que siempre recuerdas? Sí. En 92 estuvimos en una gira por 5 semanas y estuvimos en Inglaterra en un club de jazz que se llama Ronnie Scott's, 2 semanas, ¿no? Entonces una noche, y le digo a Paquito, mira, oye, ahí parece que hay un tipo igualito a Stevie Wonder, le digo, ¿no? Entonces esta persona empieza a caminar hacia el escenario con su guardaespaldas, ¿no? Entonces le digo, sí, y Paquito me dice, es Stevie Wonder. Entonces hicieron? Él subió al escenario, increíble, ¿no? Él es una persona que tiene una aura impresionante. Entonces hay gente que es súper especial, que parece que no son de este planeta. Para mí él es uno de ellos. Entonces él subió y empezó a cantar en la parte de la batería, la parte del bajo. Porque quiso, porque cada uno a nosotros le dio las ganas de subir. Sí, claro. Se subió y nos cantó la parte que cada uno tenía que tocar. Y después empezó a cantar Summertime. Qué lindo. Sí, es que hay gente que es así, tienen el don divino de la música. Los grandes son música. Usualmente así. Sí, es. ¿No? Sencillos. Y comparten todo y llena el escenario de espiritualidad. Aunque yo no quiero hablar de religión, pero en ese sentido te da otra cosa. Cachao López, también el bajista igualito. Tienen algo que tú no entiendes qué cosa es. Sí. Y cuando estás de gira, dejas la universidad. ¿Cómo haces? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, porque dice, ¿tú nunca enseñas que no sé cuánto? Le digo, no, si enseño 2 días en la universidad, no es que yo esté metido ahí de 9 a 9, ¿no? Enseño 2 días y avanzo las clases en los fines de semana. La suerte es que Berkeley está abierto 24 horas, o sea, 24/7, como dicen, todos los días, toda la noche está abierto. Entonces uno puede dar clases los fines de semana. Entonces, antes de salir de viaje, avanzo las clases y después de eso. ¿Das clases a alumnos de todo el mundo? Sí, en la escuela tenemos representados 94 países. Así es. Y evidentemente hay gente que luego tú ves triunfando y dice, claro. Y ese fue mi alumno. Esperanza Spalding fue una. No. Sí, claro, y mucha, sí, la encuentro por Colombia, la encuentro por todos lados. Iba a venir, pero no sé por qué se canceló su concierto. Sí, súper talento. Sí. Y aparte una persona muy sencilla, muy simple. Y ella también era así con el bajo. Claro, el bajo acústico y el eléctrico. Sí. Ajá. Muy buena también como cantante, evidentemente también. Claro, claro. Y ha desarrollado su propia identidad, que esa es la misión de un profesor en un alumno. No solamente copiar, sino tratar de descubrir qué es lo que hay más allá de la teoría y de la. Nuevamente, a todos los jóvenes músicos que nos están viendo, ¿qué les puedes decir si es que quieren soñar con estar en Berkeley? Que. Sí se puede, no es un lema político, pero sí se puede llegar y los sueños se cumplen. Nunca hay que perder los sueños porque siempre va a haber nubes en el camino, pero de encima de la nube siempre está el sol. Entonces el primer paso sería seguir, ensayar,
así le digan que no. Porque en algún momento van a tener que postular, enseñar su trabajo, su talento a algún profesor, porque no pero es fácil. Pero es que ahora es fácil porque YouTube te muestra a ti el camino más fácil de conseguir. Antes no existía eso, entonces teníamos siempre que pasar por alguien. No, tú ahora pones tu cuestión en YouTube y ya, o sea, es la promoción de la asociación mismo. Lo importante es tener un producto de calidad. En este caso, mi hijo invirtió en un video que tú ves la calidad, entonces tú vas a verlo. Claro. Hay gente que pone videos que no se escucha bien. Y el director musical de Ricky Martin dijo, no, este chico es talentoso, se presenta bien. Claro, es que todo... Y lo contrató. Te entraba por la vista y después ya tú te haces camino, te haces, pero el prestigio es muy fácil, o sea, es difícil de conseguir y fácil de perder, que ese es el problema. Gracias, Oscar, fue un placer conversar contigo. No, al contrario, gracias por la oportunidad, espero regresar pronto. De todas maneras, nosotros nos despedimos hasta mañana y ya llega Renzo Durlando con los deportes. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo. En la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往，人们需要更为广阔的视野。La tumor wipe, imomora, la tiwanko, liba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Thank you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y Usil. Yo soy Renzo Dulanto y comenzamos con los titulares. Alianza Lima busca hoy la recuperación ante Melgar. Íntimos serán locales en Matute desde las 8 de la noche y enfrentarán, ojo, al campeón peruano. Sporting Cristal solo pudo empatar 1-1 con Juan Aurich. En un partido que se les complicó más de la cuenta, los chiclayanos le empataron casi al final a los rimenses. Cristian Ramos está motivadísimo en Argentina. En una larga entrevista con una radio de ese país, el defensa de la selección peruana aseguró que se pueden ganar los duelos que se vienen por eliminatorias. Está casi todo listo para el inicio de los Juegos Olímpicos. Ya se realizó el ensayo general para la inauguración de los Juegos de Río 2016, que será en el Estadio Maracaná. Muy bien, y ayer Sporting Cristal empató 1-1, es cierto, ante Juan Aurich, pero sigue siendo el líder del torneo clausura. Vamos a ir con las imágenes del compromiso. Fue un partido en general en donde, sí, hay que ser sinceros, Juan Aurich sí hizo un buen encuentro, sobre todo en el segundo tiempo. Primero aquí el gol de Yosemir Bayón, un mediocampista que no suele hacer demasiados goles, ya lo conocemos mucho, ha estado en San Martín, recordemos, estuvo en River Plate hace unos años, en la peor época de River Plate, cuando incluso se fue al descenso, se fue a la Serie B de Argentina. Ahí está el tanto de Yosemir Bayón. Ha estado mucho tiempo en selección, vamos a ver si regresa, ¿no? Porque en la última Copa América no fue llamado. Parecía que iba a tapar Carlos Grados, pero no, Diego Penny se recuperó al final. Y tapó, ¿no? Tapó el día de ayer el golero, el larguirucho golero de Sporting Cristal. Reboredo, Cazulo, otra vez de defensa, Abraham Cosío, Pedro Aquino, que me gusta mucho, Bayón, Calcaterra, Ramúa, Sandoval y Zúcar. Ojo, Zúcar fue el que reemplazó finalmente a Irving Ávila y no Santiago Silva. Opción de Carlos Olascuaga, le pega muy débil, ya... en las postrimerías del primer tiempo, y en el segundo tiempo prácticamente se dejó estar Sporting Cristal. No fue rápido, no tuvo demasiado la pelota. Fue un partido en donde hubo muchas situaciones de gol en el segundo tiempo. Fue un partido abierto, ¿no? Aquí Ray Sandoval se la tocan atrás. Aquí, a ver, algunos criticaron a Ray Sandoval, pero se la tocan muy atrás al extremo de Sporting Cristal. Tejada con la opción ahí, el panameño, el goleador del campeonato, y el goleador de Laurich también, obviamente. Laurich salió con Campos, Perleche, Jordi Vilches, Gambeta, Rodas, Paolo de la Asa, Víctor Cedrón, Olascuaga, Buitrago, Alarcón y Luis Tejada. Precisamente otra opción del conjunto aurichista, la salvan casi al final, se cae ahí el jugador de Juan Aurich y Alexis Cosío es el que la saca. Y al final, prácticamente al final, pivoteo, centro desde la izquierda y Luis Tejada, el panameño, el toro Tejada, anota el gol del empate. Sporting Cristal entonces sigue en la cima. Ojo que Universitario recién va a jugar el día de mañana ante la Universidad San Martín. Tenemos otro partido que se jugó el día de ayer. Comerciantes Unidos le ganó 3-1 al Real Garcilaso. Una opción de Juan Carlos Pérez, que anota luego de ver ahí mal parado al portero Martinucci. Empieza a llorar Juan Carlos Pérez, este joven que incluso había debutado el día de ayer en este encuentro. Está prácticamente confirmado que el técnico Wilmer Valencia dejará de ser el técnico, valga la redundancia, de este equipo. No duró demasiado, han votado incluso a Farid Hassawi del equipo de Garcilaso. Empate del equipo cusqueño, anotación de penal de Sebastián Gallegos. Pero increíblemente, en donde siempre ha sido su fortín el estadio Garcilaso, para el Garcilaso, no pudo demostrar lo que siempre había demostrado anteriormente, ser fuerte de local,
y este equipo de Cutervo Comerciantes Unidos anota el segundo a través de Carlos Pérez, el goleador de su equipo, este paraguayo que estuvo mucho tiempo en segundo últimamente, estuvo incluso en el Boys, en la San Martín, hace algunos años en primera, luego estuvo en segunda, ahora ha vuelto a estar en primera con Comerciantes Unidos. Y finalmente, el gol de Stefano Brundo para el 3-1 final. La defensa pensando en otra cosa, no ha venido jugando bien para nada el Real Garcilaso. Que no... ¿Y qué pasó, señores, acá? No puede ser. No puede ser. Se falló el gol de manera increíble este jugador del Unión del Comerciantes Unidos. Hoy juega Alianza Lima, señores. Tiene que ganar en casa ante Melgar de Arequipa. Viene de perder el conjunto aliancista, recordemos, 2-1 en la altura de Huancayo. Está complicada la cosa para Alianza. Vamos a ver cómo le va hoy, ¿no? Ante el campeón peruano, que sabemos que es un equipo que ha retomado la senda del triunfo, está cada vez mejor en la tabla de posiciones del torneo clausura. Esta vez vuelve George Forsyth al arco, Eduardo Uribe, Walter Ibáñez, Miguel Araujo, Duclos, Atoche, Ramírez, Manco, Larrauri, Pajoy y Pando. Es la oncena de Alianza para el día de hoy. Y Melgar sale con Campos, Jonathan Acaciete, Quina, Arismendi, Loyola, Omar Fernández, Leudo, Santa María, Hernán Inostroza, Alexander Sánchez y Bernardo Cuesta, que todo lo ve gol. El partido será a las 8 de la noche y el árbitro será Víctor Hugo Carrillo. Hay otro encuentro interesante el día de hoy. Deportivo Municipal juega a las 11 de la mañana, ojo, ante Alianza Atlético en Sullana. No estará Eric Delgado, que se había lesionado en la jornada anterior. Tapará Julio Aliaga. 11 de la mañana entonces, en el estadio Melanio Coloma de Bellavista. Básicamente el mismo equipo que viene utilizando Marcelo Grioni saldrá al campo de juego. Y en Alianza Atlético, esta vez sí volverán los suspendidos, ¿no? Recuerdan que el fin de semana pasado hicieron esa jugada o ese penal a lo Messi Suárez, en donde Messi le da el pase a Suárez en un penal. Bueno, esta vez Vélez se la dio a Ponzá y a Ponzá no, la mandó afuera. Fueron castigados porque el técnico Roverano dijo que no se había practicado para nada este penal, pero vuelven entonces al 11 titular de Alianza Atlético de Sullana. Pasamos a hablar de los peruanos en el extranjero que le están yendo muy bien. Seguramente no se ha hablado mucho últimamente de Cristian Ramos, quien ha ido a jugar al Gimnasia de Esgrima de La Plata. Sin embargo, ayer estuvo una larga entrevista con una radio argentina y habló de la selección peruana. Él dijo que todavía se puede luchar por ir al Mundial. Escuchamos. Son 6 partidos que tenemos que salir a ganar, a conseguir los mayores puntos posibles, ¿no? Estamos complicados en la tabla, pero ahora que hemos salido varios compañeros al exterior, venimos con mayor experiencia y con muchas ganas de sacar los 6 partidos adelante, ¿no? ¿Cómo es el fixture? Ahora es Bolivia en La Paz y Ecuador en Lima. Y eso estamos... ¿Le marca? ¿Usted le va a marcar ya? Sí, creo que esto tiene que marcar, ¿no? Creo que tiene que ser, si Dios quiere, y nos proponemos 6-6, ¿no? Ojo, hoy 7:45 de la noche juega Paolo Guerrero, juega el Flamengo ante el Santos en condición de visitante. Y el técnico del Sao Paulo, el técnico de Cristian Cueva, otro peruano que también juega en Brasil, se va entonces del Sao Paulo, ha sido confirmado como nuevo entrenador de la selección argentina, ha aceptado este reto el patón Edgardo Bauza. Vamos con el informe. Eduardo Bauza asumirá las riendas de la selección argentina de fútbol, anunciaron medios locales. Ganador de 2 Copas Libertadores como entrenador de clubes en Argentina y Ecuador, dirigió hasta este lunes al brasileño San Pablo. Su primera tarea prioritaria al frente de la albiceleste será convencer al astro Lionel Messi para que regrese. De 58 años, Bauza fue elegido como el sucesor de Gerardo Martino, quien renunció el mes pasado en medio de una crisis sin precedentes en la Asociación de Fútbol Argentino al final de la Copa América Centenario.
Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, pero no se muevan porque está Natalita Fur en la redacción del Grupo de Prensa para más información y todo el tema de las redes sociales. Volvemos. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往，人们需要更为广阔的视野。La timo wipe, imo mora, la tiwanko, liba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som mennesker har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen. Met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure. An honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo y USIL. Muchos equipos se vienen preparando en Europa. Uno de ellos es el Barcelona de España, que ya con Lionel Messi y con Luis Suárez enfrentará el día de hoy al Leicester City, campeón de la Premier League. El equipo azulgrana, que mañana viajará a Estocolmo para jugar contra el Leicester, el segundo partido de su pretemporada, se ha entrenado en la ciudad deportiva Joan Gamper en una nueva sesión en la que la preparación física ha sido la protagonista.
En el entrenamiento han participado todos los disponibles del primer equipo, así como 9 jugadores del filial. Los últimos en incorporarse han sido Piqué, Alba, Busquets, Mascherano, Vermaelen, Ter Stegen, Bravo, Rakitic, Iniesta y Douglas. Solo están fuera del equipo Neymar y Rafinha, con la selección olímpica brasileña, así como Umtiti, Digna y Andrés Gómez, finalistas de la pasada Eurocopa y que se reincorporarán el próximo 8 de agosto. El entrenamiento es el último que realizarán los convocados para el partido de mañana. Los futbolistas que se han incorporado este lunes se entrenarán nuevamente en sesión vespertina a puerta cerrada. Muy bien, y pasamos a hablar de Río 2016. En 2 días ya se inicia o se inaugura en realidad la competencia, este super mega evento. Pero el día de hoy, ojo, se inician las competencias con el fútbol femenino y mañana ya con el fútbol masculino, la Sub-23 de Argentina va a competir. Ya se ha ensayado justamente la ceremonia de inauguración que será en el mítico Estadio Maracaná. Maracaná está listo. Miles de voluntarios y familiares llegaron el domingo al mítico estadio brasileño para el ensayo general de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Creo que va a ser maravilloso. Estamos acompañando los ensayos de nuestra hija que va a participar en la apertura. La expectativa es de una ceremonia maravillosa. El ensayo también sirvió como prueba para la organización dentro y fuera del estadio, con miles de personas llegando al mismo tiempo. Los detalles del espectáculo que abrirá Río 2016 son guardados como secreto de Estado por los organizadores. Pero ya hay muchas personas que especulan sobre qué se verá el viernes. La gente siempre espera que haya mucha pirotecnia porque en otras ocasiones siempre ha habido, pero yo creo que va a tener una personalidad muy brasileña porque tenemos mucho que mostrar al mundo en términos culturales y de bellezas naturales. Los primeros Juegos Olímpicos organizados en Sudamérica se extenderán del 5 al 21 de agosto. Brasil ha desplegado más de 85.000 efectivos para resguardar la seguridad. Bueno, vamos a meternos de lleno ahora en una entrevista bastante interesante. Estamos con una piloto de enduro, la más importante seguramente de nuestro país. Estamos con Yana Velarde. ¿Cómo estás, Yana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, piloto de enduro, cuéntanos, es una experiencia bastante llamativa, seguramente el hecho de estar metida en la moto y hacer piruetas, hacer cosas que no cualquiera hace, ¿eh? Sí, bueno, realmente se requiere de mucho valor y, bueno, control en la moto, ¿no? Y no tenerle miedo a la moto ni a superarte, ¿no? Y descubrir tus habilidades. Ya anteriormente has estado aquí en el programa, has vuelto a llamar la atención aquí a todos los que trabajan con nosotros. Pero cuéntanos más, se viene algo muy interesante, se viene la próxima fecha del Enduro Cross. Sí, bueno, realmente agosto va a ser un mes muy fuerte porque tengo 3 carreras. Tengo el 6 de agosto, que es este fin de semana, tengo el Enduro Cross en Chachapoyas, que es la primera carrera de Enduro Cross que van a organizar en esta zona. Y ahí tengo el 13 y el 14 de agosto, Infierno Verde, que es un rally muy fuerte en Tarapoto. Mucho barro, muchos troncos, muchas raíces, son 150 kilómetros, realmente va a ser todo un reto terminarlo, pero ahí he entrenado fuerte y realmente todos mis entrenamientos se resumen a este mes. Y finalmente el 27 de agosto tengo la última fecha del Enduro Nacional, el Hell Scramble, en Oxapampa. Disculpa que te corte un ratito, Yana, tenemos que ir a un breve corte para arreglar unos temitas y volvemos con más aquí en 961 de Correo y Usil. Ya volvemos. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo,
En la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Una de las mejores universidades de... Bien, ahora sí estamos ya con Yana Velarde para que nos cuente lo mejor de su competencia, las competencias que se vienen durante este mes, ¿no? El Enduro Cross en Chachapoyas el 6 de agosto, nada más en unos días. Sí, este fin de semana se viene la primera fecha del Enduro Cross en Chachapoyas, que es la primera carrera en esta región, bueno, en esta zona. Y va a ser una carrera muy fuerte porque yo nunca he competido en Enduro Cross. Va a ser mi primera carrera en esta modalidad, que es una modalidad un poco más complicada porque hay que pasar obstáculos, ¿no? Como llantas, troncos, piedras. Y bueno, yo he estado entrenando muy duro para poder que me vaya muy bien en esta carrera, ¿no? Claro, y seguramente sí. Te puede ir bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Tú no compites solamente con mujeres. Es más, no hay ninguna mujer más que tú, ¿no? Sí, bueno, esa es la parte negativa, ¿no? ¿Negativa por qué? Porque bueno, voy a estar compitiendo con hombres, va a ser mucho más fuerte. ¿Mucho y, más difícil? No más difícil, pero bueno, hay que admitir que los hombres tienen un poco más de resistencia. Uh-huh. Y bueno, pues por eso es que estaba entrenando muy fuerte, ¿no? Y bueno, mi objetivo realmente es que las mujeres se interesen un poco más por este deporte y quién sabe, de repente de acá al próximo año o a fin de año, la próxima fecha, alguna otra chica se inscriba. Claro, sería bastante interesante ver más mujeres en este, sí, este claro. Mundo del automovilismo, ¿no? Claro, porque es un mundo muy dominado por hombres y las mujeres tenemos mucha más habilidad. ¿Mucha más habilidad, tú crees? Yo creo que ¿en sí. ¿En el volante? No sea. No sé. No sé en el carro, pero al menos en la moto. En la moto. Sí, por ejemplo, yo soy profesora y te comento, ¿no? Cinco alumnas, por ejemplo, 4 alumnas de cada 5 agarran rapidísimo la moto. En cambio, 4 alumnos de cada 5 se demoran más agarrando la moto. Ah, mira. Para la moto pareciera entonces que las mujeres tienen más habilidad. Esto son entrenamientos tuyos, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. Bueno, realmente esos fueron mis inicios en el enduro. Uh-huh. Sí, ahí yo recién empezaba a manejar. Ahí estaba con una Honda 230, que bueno, es una moto con la que yo aprendí a manejar, ¿no? Manejar en estas rutas. Ahora ya esas rutas ya las hago pues como mi casa, ¿no? O sea, ahora esas rutas las haces... Sí, al triple velocidad. Pero. O más. Bueno, también la moto ayuda muchísimo, ¿no? Ahora estoy manejando una 250 a 2 tiempos, que es un motón, y voy mucho más rápido con esa moto. ¿Y a cuánto más o menos es lo que vas? Bueno, realmente no se puede medir exactamente kilómetros por hora, porque la moto enduro no es una moto para ir rápido. Claro, claro. Es una moto donde el piloto tiene que controlar la moto de acuerdo al terreno al que pasa. Pero bueno, un aproximado, por ejemplo, en plano, en pampa, yo viendo mi medidor, una vez llegué hasta 120 kilómetros por hora. 120. En pampa, en duna. Claro. Ahora, en cerro, yo creo que el aproximado, pues que sería 50 kilómetros, claro, 40. Claro, porque vas en subida, vas en bajada. Claro, son subidas, son bajadas. Es totalmente distinto a lo que es motocross, en donde vas, es mucho más veloz, ¿no? Claro, pero bueno, es relativo, ¿no? Porque de repente en una bajada, si tú ya conoces la bajada y te sientes cómodo, puedes bajar acelerando. ¿Y tú dónde te entrenas y cómo te entrenas? Yo me entreno en San Bartolo. Bueno, para empezar, moto, ¿no? O sea, entrenar moto. Me entreno en San Bartolo, en el circuito de SIC, que está en La Chutana. También voy a veces a entrenar motocross en el circuito de San Bartolo. Y también aparte complemento mis entrenamientos con CrossFit, en CrossFit La Molina, que es el gimnasio motero, perfecto, sí, mejor. ¿Haz un gimnasio motero? Van varios moteros y bueno, el dueño, uno de los coach,
me ha hecho como que un entrenamiento para la moto, ¿no? Que claro, precisamente no necesitas tanto peso, sino más que nada repeticiones y mantener tus pulsaciones altas. Claro. Sí. Y bueno, aparte también me he metido de nuevo al Muay Thai. Estoy entrenando, sí, una vez por semana y bueno, más que nada es como hobby, ¿no? ¿Haces de todo un poco entonces? De todo un poco, sí. Está bien. Y bueno, cuéntanos un poco más. ¿Tienes más competencias en este mes, en este año? Este año va a estar fuertísimo. Uh-huh. Tengo 3 en agosto. En septiembre no tengo carreras, uh-huh, pero bueno, voy a entrenar fuerte porque en octubre se me viene la última fecha del Enduro Nacional y realmente quiero en esa fecha que me vaya bien porque he invitado a mi mamá y a mis hermanos. ¿Dónde va a ser? Va a ser en La Chutana. Ah, esa es la última fecha, ¿no? Esa es la última fecha, que va a ser en Lima. Todos están invitados. ¿Y en qué puesto vas en la general? Bueno, no he medido, no he chequeado mis últimas calificaciones, pero lo que pasa es que mi primera carrera, que fue en Tarapoto, bueno, yo no corrí la primera fecha, para uh-huh, empezar, porque tuve un esguince. De ahí la segunda fecha la corrí y llegué segunda. Ajá. La tercera fecha yo corrí con el pie roto. Entonces, ¿y por qué corres así? Porque quería acumular puntos. Claro, claro. Y bueno, también por darme el gusto, ¿no?, de correr. Y no había corrido la primera fecha y para mí realmente era importante, ¿no?, porque yo ya estaba decidida que este año iba a empezar a correr. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Yana, en verdad nos da gusto que las mujeres se metan de lleno al mundo del automovilismo, del motociclismo en todo caso, y que te vaya de lo mejor en este campeonato. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos, nos despedimos y nos encontramos mañana. Buenos días.